Papas no me has mojado. Ay, que no lo sé. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, bebé? ¿Qué pasó, bebé? Te quieres parar, te quieres parar, te quieres ir parado, te quieres ir. Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. We're going to start tonight by checking who do we have here. Vamos a ver a quién tenemos por acá. Solo reviso esto. Okay, that's nice. Welcome to another English class. Let's see what do we have here. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Con quién nos podemos contar a estas horas?
So let's see. Here we have Juancito, right? Tenemos a Juancito por acá, ya, super temprano. Good okay. evening. Good evening. Well, how are you tonight? Everything okay? Yeah. Okay, how was your Monday? ¿Qué tal tu lunes? Ah, because of the rain. Because of the rain. Okay, did you have problems going to work or returning home? No. Relax. Everything relaxed? Yes, everything. Okay, that's nice. And let me see. Who else here have Francisco? Hello, Frank. Good evening, teacher. Good evening. How is everything? Good. Good. Okay, nice. Here we have also Raul, good evening. Hello, good evening. Everything okay? Yes, all okay. Okay, perfect. Vamos a ver si comenzamos. Pregunta, ¿todo bien con la plataforma? ¿Tenemos dificultades con la plataforma o algo similar? Creo que no, ¿verdad? Ok, pero denme un segundo mientras reviso los, ¿cómo se llama? Los mensajes que me están mandando. Okay, let's see who else. Parece que Marvin tiene dificultades. Okay. Let's see.
Okay, let's see. Sí, sé que algunos vienen de camino. Alexandra, Marvin acaba de salir. Abel también tiene algunas dificultades. Flor, but well, mientras se conectan y mientras pueden llegar, ¿verdad? Vamos a trabajar entonces en el, ¿cómo se llama? Vamos a trabajar acá lo que podamos avanzar. Penúltima clase. Penúltima clase, y yo creo que es de mucho agrado, ¿verdad? Saber que ya solo estamos a una clase más de tener libre las noches y relajarse un poco, aunque sé que siempre hay trabajo, pero para enero comenzar el siguiente módulo. Ok. So, in this case, let's move to. Class number 19. Clase número 19. En este caso tenemos how to use zero conditional. Cómo usar el condicional cero. El condicional cero es, pues, son oraciones coordinadas y subordinadas, ¿verdad? Independientes y dependientes. Cosa que medio les comenté el viernes. On Friday, I was talking about it at the last time of the class, but we're going to study it in a different form. Okay? So, let's check some things mientras se conectan los demás. Okay? A very interesting question. Do you know people who lost their job in 2020? ¿Conoce gente que perdió su trabajo en el 2020, Carly? A friend, maybe a relative. My mother. Oh, really? And yeah. She recovered, did she recover the job or no, never? No, olvidó. No, really. No recuperó. Okay, so that's a very, well, very sad, but similar case to some other. Any other, Carly? Because I know other people. A mí me aplicaron una bien rara. Va, ahí va. Me congelaron. No me despidieron, solo me dejaron ahí. Ya que no has envejecido, te congelaron. Gala fuera. Eso es lo típico que hacían. Ajá, desde marzo. Ajá, definan congelar, es como stand by, pausa, te dicen, después cabal. Te llamamos o cómo. Me dicen, por el momento vamos a congelar su contrato y lo vamos a volver a firmar cuando regresen después de la pandemia, que no sé qué, una sola locura. Entonces la empresa solo nos dio unos bonos ahí de vez en cuando y nos mandaba víveres, o sea, no nos dejó valiendo 20, pero sueldo no teníamos. Sí, el ingreso que era lo importante, no. Sí, entonces solo unos cuantos iban a trabajar en horarios bien raros y de ahí iban sumando poquito a poquito y a mí me regresaron de último. Hasta octubre me dijeron, solo venga los sábados. Ajá. Y hasta noviembre empecé de nuevo. Uh-huh. Y hasta diciembre volví a firmar contrato. Uh-huh. Ok. bueno, entonces... estuviste un buen tiempo, a lot of months, surviving. Y, ajá, y encima mi mamá trabajó. Mm-hmm. Well, yeah. Another hard situation was that my father worked in the ruta A, en el transporte público. Yeah, public transportation, yeah. Y como nadie podía salir, no había nadie que pagar el pasaje para el bus. Así que casi todos los buses estaban guardados también sin trabajo. Sí, sí, I remember. The streets were empty completely. Estaban desérticas. Bueno, no habían carros y bien rápido se llegaba. Y empezamos a salir por número de DUI, do you remember? O por apellidos. Y okay. Que salir cuando no tocaba era un miedo. Okay. Yes, that was really, really hard. But thank you, Carly, for sharing your experience. I'm so sorry because of your mom. And elders or people with advanced age, con edad un poquito avanzada, it is difficult to return working because they are replaced for some other people younger, obviously. For yeah, in my work, habían
Around 6 people. Que no regresaron a trabajar. Ya se jubilaron de un solo. Okay. Okay. So sorry for them. Because nobody knew it. Nadie sabía. Thank you, Carly, for sharing. Okay, Juancito, what about you? My friend, do you know some people who lost their job? Not really. Not really? Sure, no. Okay. Okay, very nice. It means that people around you were not affected directly because of this. Exactly. Okay, that's really good. Yeah, because some other. Okay, thank you, Juancito. Let's, Frank, what about you? And then Carlos. Same question. Yeah, my brother. No, no, teacher. In my case, I did not know any class. Okay, very nice. Not nobody in this situation. Okay. No. Thank you, Frank. Incluso, yeah. Incluso donde trabajé, el personal ya de mayor de que son personas ya mayores, les dieron este permiso mientras pasaba lo más crítico de la pandemia. Luego fueron tal vez no restituidos en el trabajo, pero sí volvieron a trabajar normalmente. Okay. Con el salario sí desconozco si se los estuvieron dando completo. Okay, that's really good. Es bastante bueno por eso mismo, porque sí, si recibieron sí, ingresos. El salario. Ah, ya. Ahí está mi compañera que sabe lo mejor. Ay, salió Lisa, es que era el trabajo de Lisa. O sea, que sí. Sí, sí, les pagamos. Es completo. Pero de que hayan perdido empleo, no. Okay, very nice. Thank you. And I guess it is really important, those details. Maybe they didn't return to work, but they received kind of salary. Something different to Carly, because she didn't receive a salary, right? And it is a big impact. Okay, because you have your budget. Ustedes tienen su presupuesto. Everybody has a budget. Todos tienen un presupuesto. O en teoría. Entré en modo fit forzoso. Oh, really? Wow. Pues sí. Bueno, forzado, ¿verdad? Okay. Here we have this. Let me see. Okay, the budget is el presupuesto que a veces tenemos. Okay, Carlos, in your case, you mentioned that your brother was affected. Yes. My brother was out of work in pandemic. Then they called him for another project, but he spent 9 months without working. Okay, 9 months. And your brother has a family, I guess, right? Yes. Kid or kids, okay. That's the worst thing, because maybe some single, okay, men or women, los solteros, maybe it is different. They have their expenses, tienen sus gastos, but having a kid, okay, or kids, maybe. He doesn't have a kid, okay. Yes. But he have a payment on the house. Yes. And the bills, and others, or something. Okay. Yes. There are some expenses. As you mentioned, bills, que son las cuentas, recibos. Okay, yeah, and that's something that I remember the president said that the companies were not going to ask for payment, no iban a exigir los pagos, los recibos, but that was really
weird because you could increase your debt, puede incrementar tu deuda en los pagos con algunos intereses, más cantidad. So, was not a great solution. But anyway, thank you for sharing. Saul, what about you? And then Janet. In my case, in my work, everybody went to work online. Good for you because that was an option, right? Yeah. In some other jobs, it was not so easy, but in your case, very good. So I had lucky. Yes, I was lucky. Yes, you were very lucky. Very good for you. So thank you. Okay. What about Janet and then Silvia? No, teacher, no conozco ningún. No, nobody. Okay, no cases. Thank you. What about Silvia and then Elizabeth? Hello, teacher. Hello. We lost a business that was 29 years old. But it was better to level because accumulate expenses, gastos, deudas. ¿Qué acumularon? Alquileres. Ah, ok. Yes. Salarios de empleados. Entonces, al final era mejor vender lo que poco que sí, tenía. Es correcto. Ajá, eso le llamamos gastos. Ok. So, that was really bad because a business with a lot of years, muchos años, a lot of effort, a lot of sacrifice. Okay, but thank you. I know. So in your case, you were one of the most affected in this year. Okay. Bastante, afecta bastante. Pero sí. Ahí vamos. Tengo que ver. Ya como 2 años de haber comenzado ya un negocio propio. Uh-huh. Otra vez, ya en otro rubro, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo qué hacemos. Okay, but you know, something positive is you have the knowledge, you have a lot of information about businesses and experience. So it is not that difficult in comparison to the beginning. No es tan difícil como antes. Que antes te faltaba experiencia, tienes experiencia, tienes conocimiento, tienes conocido, o sea, tienes una red ya de personas. So you have advantages, tienes muchas ventajas, Silvia. Okay. Perfect. Thank you for sharing. Elizabeth and then Laura. No cases. Okay, perfect. No cases. That's good. It's really good. What about Laura? If Laura is there? Yes, teacher. Uh-huh. Co-workers and some conocidos. Acquaintances, no sé. Conocidos. Uh-huh. Mm-hmm. Okay, some partners, colleagues, you can say. Mm-hmm. So, yes. Partners. Todo, cualquiera de eso podría decir. Colleagues. You can say. Friends. Neighbors. Okay. What happened to them? ¿Qué les pasó a ellos? Por ejemplo, mis compañeros fue recorte de personal. Porque como nos enviaron a trabajar desde casa. Mm-hmm. Yeah, that's something that... work online is not the same as it's not the same to everybody. So, okay, thank you, Laurie. I know some of these cases. What about this case, Gisela? ¿Todo bien, Giselita? Okay. What about? Creo que no sé si Liz está por ahí. Verónica. Yes, I'm here. Okay, what about you? Too. Okay, Liz first and then Veronica. Okay, and my works or mm-hmm. at my job. Okay. At my job,
is very difficult, was very difficult because I, ¿cómo se dice despedir? Se dice, I was fired, ¿verdad? Si fui despedida, or the company fired, ¿verdad? Okay, the company fires a lot of co-workers, and in my personal case, I received a lot of consequence, and later I came back to my job. Okay, good for you, because you could continue working, right? But some others, very difficult. Thank you. Okay, Berito, you go. Hi, teacher. Yeah, we work, teacher, but the lady who helps with cleaning was affected. No more. Yeah. In some cases, even some people who continue working maybe received less salary. It was a discount. Algunos hubo descuentos, menos salario. A lot of things, even the companies were not paying electricity or the offices, right? But well, different cases in that was, I consider this was a very hard year. Fue un año bien difícil. And even to those, the last year, el año pasado todavía. And some people now, maybe they have not recovered. No se han recuperado totalmente. Okay. Fire significa despedir. Hire significa contratar. I got fired, me despidieron, okay? Oh, the company fired me, es un verbo regular, pero se le agrega de, okay? Igual que hire, es un verbo regular, so I got hired, me contrataron, okay? Oh, the company is hiring, la compañía está contratando, company is hiring, so you should apply, debería de aplicar, okay? Okay, now let's check the attendance list, but for them, before we check the tenant list, please pay attention to these useful phrases. Here we have popular, no popular, popular, okay? Popular with, proud of, related to, responsible. Yo sé que es responsible, pero es responsible, o responsable. Responsible for, satisfied with, tick of, similar to, durable. Aquí es bien tricky. Porque aparece como que si fuese suitable, pero es al revés. Suitable. For, surprised at or surprised by, upset about, upset with, used to, worried about, ¿verdad? Popular, orgulloso, orgullosa, relacionado, responsable, satisfecho, enfermo de, similar a, adecuado, suitable. Yo sugiero que anoten esa palabra y la practiquen mucho. Suitable es bastante común y significa, pues, adecuado. Sorprendido por, upset es molesto, incluso hasta decepcionado podría ser. Used to significa acostumbrado a, worried about, preocupado por, ¿ok? Sí, como dice el bicho. Ok. Let's see, here we have Abel, sé que está de oyente, ¿verdad? Me comentó la situación de Abel, ¿ok? Abigail Elizabeth. Present. Thank you, Alexandra viene de camino. Ok. Table four. Ok, Elizabeth. Me alegra ese ánimo. Ana Silvia. Hi there. Ok, Ana Silvia, ya por ahí debe estar. Okay, thank you, Brenda. I don't know if Brenda is there. Carlos, hi. Okay, Carlos. Douglas. I'm present, teacher. Thank you, Elia. Present, teacher. Okay, Flor viene de camino. Frank. Present, teacher. Oh, thank you, Flor. Present, teacher. Okay, good, thank you. Okay, Gisela creo que viene. No, aquí estoy, teacher. Ya, Lisa. Yeah. Thank you. Very nice. Thank you. Mauricio viene de camino. Juancito. Hi, Juancito. Present, teacher. Thank you, my friend. You said. Thank you, Juancito, el primero que me dice la frase, lo te van a ver. Thank you. Yelisa viene de camino. Carly. Present, teacher. Thank you. Popular with. Thank you. Okay, Laurie.
Present. Responsible for. Okay, Marvin de Camino. Janet, hi. Suitable. Okay, good. Saul? Suitable. Present, satisfied with. Nice. Liz? Surprised by. Oh. Very good pronunciation. And Berito? Present, suitable for. Okay, thank you. So in my case, I consider that the tricky words are this. Popular with and suitable. Porque todos dicen sweet, suitable, okay? And this is upset, con upset. Okay, let's move to the main topic of tonight's class. And here we have this. Okay. These are the conditionals. Son los condicionales. Como les había mencionado, hay desde el cero, conditional zero, first, second, third. En este caso, los condicionales sugiero que si se puede mandar una captura de esto, considero que eso es bastante ilustrativo. Ok. Tal vez Juancito nos echa la mano. Aquí tenemos que la if clause, clause no es Santa Claus, sino que if clause significa oración if, la oración que lleva el if, ¿ok? Y esta es la main clause, que es la oración principal, ¿ok? O sea, si decimos lo siguiente, yo siempre paso mis exámenes, sí estudio duro ahora. Tengo lo siguiente, que esta oración, que es main clause, es independiente. ¿Se entiende? Yo siempre paso mis exámenes. Y se entiende. Pero la otra dice, si yo estudio duro, ¿qué pasa? Nos quedamos como a la expectativa, ¿verdad? O sea, que falta el remate. Entonces, la oración if normalmente es la condicional o es la que no tiene sentido a menos que tengamos la otra. Bien, el condicional cero es el que nosotros utilizamos en presente y es este que estoy subrayando acá. En este caso, dice acá, use for, utilizado para present real factual situations, utilizado para situaciones en presente, reales y que pueden ser comprobadas, ¿ok? Para eso sirve el present simple, que es el que vamos a utilizar. De igual manera, le vamos a dar una revisada al condicional 1, 2 y 3. En el condicional 1 es para futuros eventos reales. Por ejemplo, si yo estudio duro o estudio mucho, miren, I will pass my exam. Yo pasaré mis exámenes. Entonces, aquí en el condicional 0 utilizamos el presente, pero en el condicional 1 utilizamos el futuro. I will pass. Condicional 2 dice, utilizado para el presente o el futuro en situaciones imaginarias, no reales. O sea, lo que ustedes están soñando, ¿okay? ¿Verdad? Si El Salvador fuera al mundial, ¿ok? Something that you're dreaming of, está soñando, ¿okay? Quisiéramos, pero, ¿ok? If I study hard, si yo estudio mucho, estudio duro, I will pass my exam. Yo pasaría mis exámenes. ¿Verdad? Si El Salvador fuera al mundial, yo iría a todos los partidos. Ok. Number three, condicional 3. Use for past real, utilizado para situaciones en pasado irreales. Ok. Por ejemplo, si yo hubiera estudiado mucho, yo hubiera pasado mi examen. ¿Verdad? Pueden decir, si el COVID no hubiera aparecido, mis amigos aún tuvieran su trabajo. ¿Qué situaciones que si no hubiesen pasado, pues son irreales porque sí pasó el COVID? Pero nos quedamos con el condicional cero. Usted dice, teacher, ¿qué tanto? Es mucha información. ¿Y es Juancito? Estuvieran vivos. Ajá, si estuvieran vivos. Si ustedes pueden decir, ¿verdad? Ah, si mi tío, ¿verdad? Si mi papá estuviera con vida, yo
le diría tal cosa. A lot of things that maybe are in your imagination, okay? But in this case, we're going to focus on conditional zero. No, enfocamos en condicional cero, que es el más simple. Miren, presente, presente. Aquí vamos a utilizar, en este caso, las terceras personas, verbos con ES, ¿verdad? Y así sucesivamente. Questions, preguntas sobre su vida. Perdón. Dígales. ¿Verdad que se puede utilizar como al revés también? Y siempre sería como Es correcto. Sí, sí, puede ser. Por ejemplo, yo siempre paso mis exámenes. Sí, estudio mucho. El orden de estas oraciones pueden variar, dependiendo del significado que les quiere dar o que quieras hacer énfasis. Sí, es correcto. Pero si se pone al revés, aquí lleva una coma, mira. Si se pone al revés, no lleva la coma. Eso es lo único. Por ejemplo, sería, I always pass my exams if I study hard. Entonces, en este caso aquí no lleva coma. Casualmente es una regla gramatical que en estos no va a llevar una coma acá. Donde lleva la coma es si el if va al inicio y después va la coma y la otra oración. Así sería, Liz, en tu caso. Y eso aplica para todos los condicionales. ¿Ok? So, we're going, lo más común es que lleve el if acá, pero sí puede ser diferente. Y si en caso es en tercera persona, a los dos verbos se le pone siempre el es. Uh-huh. Sí, okay. Sí. Ya vamos a ver de esos ejemplos, pero sí, aplica. Uh-huh. Hay una canción. Oh, sorry, ¿qué hice? I don't know. Hay una canción de Eric Clapton que se llama Tears in Heaven. Creo que algunos la han escuchado. No sé si alguno la ha escuchado. Entonces, hay una parte, la canción comienza así, ¿ve? Would you know? Would you know my name if I saw you in heaven? Would you know my name if I saw you in heaven? En este caso, Eric Clapton se pregunta, ¿sabrías mi nombre si te viera en el cielo? Es una canción que se la dedica al hijo, creo que tenía 8 años, creo, ¿verdad que Juancito? Cuando falleció, el niño cayó de un edificio, bueno, era un apartamento que tenía. Si no me equivoco. Yes. Ajá. So he fell down. Uh-huh. Entonces, esta canción se llama, te la recomiendo mucho, Tears in Heaven, Lágrimas en el Cielo. Entonces, utiliza mucho los condicionales. Él dice, would you be the same if I saw you in heaven? ¿Serías lo mismo o serías el mismo si te viera en el cielo? Entonces, todo combina mucho con if I saw you in heaven, si te viera. En el cielo. Entonces, para que vayan viendo lo que me decía Liz, que puede ir al revés, ¿verdad? Porque esa es una pregunta. Pero es una condicional también. Ok, vamos con los ejercicios y vamos en ejercicios en present. Vamos con presente, que están bastante prácticos. En este caso, vamos a ver acá. Tenemos la oración if va al inicio, creo. If, uh-huh. Hay algunos. Ok. Algunos como que la oración con el if va después. Por ejemplo, este caso. O este caso. O este caso. Ok. Así que le vamos a agregar if acá. Denle una revisada. Vamos a ver. Acá. Denle una revisada. Y quiero ver si caben aquí esas letras. Sí, cabe. Ok. Check a look at this. Les doy un par de segundos para que vean cómo podemos comenzarlo. Voy a hacer la última en el caso. What do you eat if you are hungry? No voy a poner if you be.
What do you eat? ¿Qué comes? Si tienes hambre o si estás hambriento. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Juancito, are you ready? Te veo animado ahí. No, estaba pensando, pero la primera. Ah, pues sí, como estaban diciendo aquí, teacher, aquí. Ok. No, but you need more time? No problem. If... what number? Number one. Yeah. If... she arrived. Uh-huh. Como en tercera persona le agregamos. Ese es el que dice amor no se merece. Okay. Arrives. If she arrives, si please ella llega, her. Please call me. Aquí el tóxico hablando. Si llega, me llama, Lisa, okay. La está venadeando, okay. Entonces en ese caso, verdad, como está en presente, if she arrives, si ella llega. Please call me, me llamas. Thank you. Okay, now we have number one taken. Una pregunta, teacher. Yep, tell me, Lizzie. Este, aquí no es necesario utilizar como el gerundio, sino que los dos verbos van en su forma base. Los verbos son en presente. Todo en presente. Ajá, los gerundios, goodbye. Adiós a los gerundios. Cualquier se los dan en presente. Deme un segundo. Okay. Ready for showtime? Can I help you, teacher? Yes, I need a lot of help, especially money. Okay, correct. Number three. I can't run if I eat too much. Yes. La Daniela. La. Sí, anécdota de vida, de mi vida. Pobrecita. Dani. Okay. Yo no puedo correr, si como mucho. And actually, it is difficult. You have some pain in your stomach. Puede tener dolor en some way. My lifestyle. Okay. Thank you, Carly, for your honesty. ¿Qué otro? Recuerden, vamos a agregarle el if siempre. Go the second. Number two, let's go. If my mom's be bossy, I help her. Muy bien, solo que no vamos a agregar be. Entonces sería are. Mom es ella, mamá, tercera persona. Mi mamá es, como es en inglés. Is. Yeah. Is busy. Is. Oh, okay. Si mi mamá está ocupada, yo la ayudo. Okay. If my mom is busy, si mamá está ocupada, yo la ayudo. Thank you. Sé que esto del be puede confundir un poco, pero el be va a ser am, is, are. Recuerden, estamos en presente. Ok, who else? Maybe Saúl can help me. Carlos. Ok, Saúl. Number seven. Seven. You can sit here if you want. No. Correcto. If you want. You can sit here. Te puedes sentar aquí si quieres. Okay, thank you. Carlos and then Janet. Number four, Freya, if you buy today, you save money. Yes. Posiblemente sea una promoción. Okay. If you buy today, you save money. Black Friday, falso. Okay, if you buy today, you save money. Janet, and then we go with Veronica. Number six. Okay, number. Wait for you if you come with us. Okay, we wait for you. Uh-huh. If you come with us.
Ajá, ese la palabra US se dice us, ¿verdad? Us. Very good, Janet. Yeah, wait, we wait for you. Te esperamos si vienes con nosotros, ¿ok? Si no, te dejamos. Ok, Berito, and then Giselle. Yeah, Berito. No. Ok, Gisela, what about you? Then Laura. Number 8. Number 8, yes. Currently, if I am grown? Yeah, if I'm grown. Cuando decimos I'm grown es estoy mal o me equivoco. Corrígeme si yo estoy equivocado, si estoy mal. Thank you, Gisela. Laura, are you ready? And then Silvia. Number 9. Number 9, okay. What happens if I press the button? Yeah. What happens if I press the button? ¿Qué pasa si presiono el botón? Okay. Silvia, and then we go with Flor. Eleven. Okay. I am sad if you not low. Okay, if you, ¿cómo sería lo negativo? No sería not. El negativo en presente se dice does. Casi. No, does es para pregunta en tercero. So. Do. El más fácil para decir no para los verbos. ¿Ah? Did. No, don't, presente. Did es pasado. Don't know. Recuerden, estamos en presente. Todo es presente, ¿ok? Sí. Estoy triste si tú no me amas, ¿ok? If you don't love me. What about Flor and then Frank? Flor, are you ready? Ok, maybe not. Frank, what about you? Ahí estoy poniendo atención. 5, 10 or 12. 5 or 10. Y si me equivoco. Así es la vida. Ni modo. Todos nos hemos equivocado alguna vez. Number 5. I, you. Casi. Ahí no dice I. Dice, sería if. La 5. Así if. Ajá, correcto. Uh-huh. If you. No, ¿por qué you? If it. If it. Verbo to be. He. Oh, verbo to be es is. He es un pronombre. Vale. No te preocupes. If it is hot, I drink water. Si está caliente, tomo agua. Posiblemente puede ser un té, puede café o chocolate. Thank you, Frank. ¿No se pronuncia eso? If it is. Te puede decir it is. No. Los británicos dirían if it is. Pero los americanos, en lugar de decir if it is, podría ser if it is. If it is. No, okay. It is. It is. Ajá. It is. La T en medio de dos vocales suena como R. Okay. It is. Thank you, teacher. Welcome. Y vamos con la 10 que se la voy a dar en este caso a Juan. Quiero una pregunta. Yes. Este, ¿qué es lo más factible? ¿Aprender bien el inglés americano o el británico? El americano es el más genérico. Sí, vaya, es como comparar el castellano que utilizamos nosotros, los guatemaltecos, hondureños, mexicanos, y comparar el castellano o el español propio de toda España. Entonces, si te das cuenta, el castellano de nosotros es más común, más genérico. Pero si alguien viene hablando así como español, entonces se escucha bien raro.
¿verdad? Sí, sí. Ajá, que sí podría ser, pero un mexicano, un guatemalteco, hondureño, ajá, entonces ya bien marcado. Entonces, relacionémonos como el inglés, es como el castellano, el español que utilizamos nosotros, y el inglés británico, el de Inglaterra, digamos, es como el español de España, ¿verdad? Entonces, ah, okay, okay. Algo así estaría la analogía. Juancito, number 10. Gratis para vos, Juancito. Gratis. Me va a regresar. Sí, hombre, 2x1 en la nevería, Juancito. Ok. We don't know if we sigue tu corazón. Y ahí sería are, do, then. Or... No, no. Aquí como no aparece la palabra be, no va el verbo to be. Va lo que está ahí. Can. Es correcto. Can, como, can. Yes, if we can. Ajá. No can, sabemos can. Si podemos hacerlo. Okay. Ok. Pero el punto acá es que yo sé que a veces confunde porque hemos utilizado el verbo to be. Donde hemos utilizado el verbo to be es aquí. Perdón, es, pero ¿sí? ¿Cuándo vamos a saber en usar el is, are? Vaya, muy bien, muy bien. En este caso, porque aquí aparece esto en marca de agua, te da una pista. Sí, sí, sí. ¿Mm? Pero el is, el am y el are lo van a utilizar dependiendo del sujeto. Aquí es I, perdón, aquí es it. 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 ¿Con qué va? Am, is, are. ¿Con cuál va? Are. No. It is. It is. It is. Bien. En este caso, I, ¿con cuál va? Am. I am, muy bien. En este caso, you, ¿con cuál va? Are. Si aquí estuviera un he y estuviera un be, sería he is. He is. Pero le voy a poner otros ejemplos más prácticos. Estos confunden por ese be. Pero vamos a otros ejemplos que tenemos acá. Vale. Aquí tenemos el... En ninguna tenemos verbo to be. Pero aquí viene, sigamos nuestra lógica. We have 7 sentences. Tenemos 7 oraciones. Óigame bien. Algunas son negativas. Por ejemplo, acá. Si ya tenemos el doesn't, ya sabemos que no. Si estamos hablando de it y tenemos el doesn't, no vamos a agregarle ese. ¿Verdad? If I, no se le agrega ese, ¿verdad? Si no es tercera persona y así sucesivamente. En algunos casos, sí. Pues, sí. Ok, check a look at this. Luego vamos a otra actividad. Yo le doy una revisada. Okay, I guess we are ready. Creo que ya estamos más o menos listos. Así que vamos a ver quién inicia. Teacher, la primera. Vamos con la primera, intentemos. It is does not rain. Uh-huh. Rain. Igual. Igual, rain, porque ya tenemos el doesn't. Entonces dice, si no llueve, las plantas no pueden crecer. If it doesn't rain, plants cannot grow. Thank you, Silvia. Okay. Another breaking the wall. Giselita apareció. Vaya, Gisela. ¿Qué te haces? Number 2. Number 2. Yeah. If I try to cook, I ruin the food. Yes, si yo intento cocinar, yo arruino la comida. Sé que no es tu caso. Yo sé que no es tu caso, Isabel. Sé que cocinas muy bien. Thank you. Thank okay. You. Carly, ¿lista para la acción? Yes. If you smoke, your skin ages more quickly. Yes, ages es como envejecer. Recuérdense que age significa edad, pero ages
If you smoke, si fumas, tu piel envejece más rápido. Okay. Be careful with cigarettes. Yes, any other? Vamos con Juancito, ahí viene con todo. Okay. Number five. Number five. I feel good. Is you visit my regular? Yeah. Perfect. Ya ven que está fácil. Sí, está bien fácil, ¿ve? I feel good. Me siento bien si tú me visitas regularmente. Donde vamos a poner atención es en las terceras personas. Ahí es la clave. Y el verbo to be. Y el resto ya lo conocen ustedes, el presente. Ok. Ok, very nice. Let's listen this case to Flor. No sé si Flor, ¿qué se me ha hecho? No, creo que iba de... Number seven, teacher. Okay, Marvin, hello, number seven. During cycles to work if the weather is good. Okay, what number, I'm sorry? Six, number right? Seven. Ah, seven. During cycles to work if the weather is good. Yeah, cycles es andar en bicicleta, ¿verdad? So, Darren va, anda en bicicleta o va en bicicleta a trabajar si el clima está bien. If the weather is good. Thank you, Marvin. Good for you. Okay, let's listen to Frank. Vamos a ver con Frank, que hoy sí le va a atinar, dice. Hoy no, no va a perdonar. Four or six. Melts. Dice, si tú calientas el hielo, se derrite. It melts. Okay, thank you. And Janet, number six, please. Voy a ser yo teacher, a ver si no me equivoco. Ah, bueno, ahí está Florcita. Ok, Janet, démosle chance a Flor que ya apareció. Ok, number six. Se escucha cortado, Florcita, por tu internet, creo, es la señal. Hola. Hola, hoy sí te escuchamos. Water evaporates if you boil it. Aquí, como no es tercera persona, you, solo escribimos. Boil. Boil. Uh-huh. Boil significa okay. Hervir. Thank you. El agua se evapora si tú la, ¿verdad? La pones a hervir, ¿verdad? Entonces, boil, hervir. Thank you, Florcita. Very nice. Qué elegante. Nice. Vamos a una party. Thank you, Flor. No, vengo llegando. Ah, vaya. Bueno, espero que nos has traído algo. La fiesta navideña. Sí, fiesta navideña. Ya le dieron la gift card. Ya con gift cards incluido. Ok. Oh, if you notice, simple present. Solo el presente, simple. Presente, simple. Presente, simple. Yes. Thank you. Let's move to another activity. Vamos a hacer con otra actividad. Y tenemos lo siguiente acá. Ok. Antes de irnos a esto, vamos a avanzar con esto. Ok. Vamos a ver acá si podemos avanzar. Permítanme. ¿Qué es eso? Permítanme. Quiero ver si les tengo esta actividad. Tengo dos actividades. Pero quiero ponerles una más. Esta es mejor. Ok. Les quiero contar, soy de cumple. Vaya, excelente, feliz cumpleaños. Estamos, ¿cuántas primaveras? Feliz cumpleaños. Muchos. Se presea. Ah, pues está un poquito, se presea. No, pues, feliz cumpleaños, Carlos. Very nice. ¿Y qué pasó con el cake y la celebration? ¿Va a haber party después de la clase? Desde el sábado no celebraron. Ah, de verdad, anda en gira artística. Ah, pues sí, sábado, domingo y ahora que medio terminamos. Ok, very good. Congratulations, Carlos. Está cumpliendo 32, dice.
Lo felicitamos, ¿ok? Happy birthday. Vaya, ahí te están mandando emojis. Happy birthday, Carlos, que diga la edad, ¿verdad? No, no gracias. Hacerla. Es secreto. Ah, que lo diga en inglés. Salud, Carlos. Okay. Hey, gracias. Vaya, salud con fresco de chan. Right? Tamarindo. Tamarindo, así fermentado. Okay. Es fresquito, no lo juzguen. No, pues sí. Jamás, jamás. Siempre sano. Siempre sano, nunca insano. Ok, en este caso yo les voy a enviar la imagen porque ya vi que si se las pongo en la, ¿cómo se llama? En la presentación sale como un poco mal. Pero solo denme un segundo. Ok. This is the picture. Se lo voy a poner acá. Muy bien. Excelente. Ahí poner la cuenta bancaria para que todos te pongan ahí un par de dólares como regalo. De 5 en 5, hacemos regalo, regalo de sobre. Ahí. Muy bien. Bien, aquí tenemos complete the sentences about yourself. Completen las oraciones sobre ti mismo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Fíjense bien. Oraciones acá. Situaciones. Ejemplo. Let's see. Vamos a ver esta. When I see my friend, cuando yo vea a mi amigo, ¿qué voy a hacer? I will have fun. I will hug him, lo voy a abrazar o como sea, con cualquier otro. Welcome him. Okay, that's it. Vamos. If the weather is good tomorrow, si el clima está bien mañana, I play basketball. ¿Cómo puede ser? Go running. I go to the park. Okay, no necesariamente tiene que ser futuro, puede ser presente. Okay. In case it rains tomorrow, I will, en caso de que llueva mañana, I will watch TV or watch Netflix, whatever, okay? When I earn a lot of money, I will, cuando gane mucho dinero, cuando yo gane mucho dinero, I will, ¿qué voy a hacer? I will travel to the world, voy a viajar alrededor del mundo. Yes. Crucero. Yes, you can go on a ship, on a boat. Se puede ir hasta a Hawaii, ¿verdad? Hacer la danza del vientre. When I'm 70 years old, I will, cuando tenga 70 años, ¿qué voy a hacer? I will, what? Relax. I will relax. We hope, espero que lleguen, ¿verdad? Y lleguemos, yo principalmente. Sí, llegamos. Okay, sí, llegamos, creo. I will dance cha-cha-cha. I will relax. I will sleep all day long. Whatever you want. Muy bien. Y así, as soon as I finish school, en tanto yo termine la escuela, yo voy a, ¿qué voy a hacer? Okay, so you have a big list of some cases of different situations. And you, I need you to complete these statements. Necesito que completen estas oraciones, ¿verdad? Así que me eligen 5. Van a trabajar en parejas. Elíjanme 5 situaciones y las completan. Va a estar fácil. If you have difficulties, look for Google Translator or a dictionary online, diccionario en línea, si quieren, porque están prácticas de entender, pero algunas que posiblemente algunas frases les den un poco de dificultades, pueden utilizarlo y los completa, ¿ok? Esta imagen ya se las envía para que puedan. Thank you, JC, me enviaste la anterior, que después vamos a tener esta actividad. Thank you. Déjame ver. Creo que se las envió a otro grupo. Ahí está. Ahí está, thank you. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Ok.
Yes, let me check something. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a, ¿cómo se llama? A completar esas oraciones y lo importante acá es que puedan trabajar en equipo, ¿verdad? Trabajen en equipo con respecto a estas situaciones imaginarias, ¿verdad? Pueden ser reales apegadas a lo que ustedes y este, ¿qué? Su rutinas, hobbies, ¿verdad? Y si no, pues este, ahí pueden inventar, pueden ser creativos. Welcome back, Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Everything okay? Thank you. Good evening. Good evening. ¿Y los grillos? ¿Qué pasó con los grillos? Creo que se murieron porque ya no suenan. Creo que lo fuiste a fumigar ahí. No, pero no sé por qué ese día se habían alocado. Ok. Vamos a ver entonces. I'm going to arrange. Voy a. Acá voy a ordenarlos. Let me check some. Okay. So you can start watching. Pueden comenzar a ver este, los, las situaciones, las sentences, las oraciones. Y eso les va a ayudar pues a que puedan tener una idea más clara, ¿verdad? Y avanzar. So in this case, just let me check something. Okay, see you in a moment. Teacher. Hola. Silvia, ya envié la solicitud. Igual Marvin, no sé si todavía vienes de camino, Marvin. Yo supuestamente acepté, teacher. No, no has aceptado, quizás. Te la voy a volver a enviar. Ah, sí, ¿por qué? Ok. Acepto y me devuelve acá. Bueno, vamos a esperar entonces. ¿Tienes vale. problema entonces con la conexión? ¿Yo? Sí. Entonces sí. Voy a salir y voy a volver Ajá. a entrar. Muy bien.
tipo 1, tal vez la puedes aceptar. Si no, pues creo que sería tu señal o tu Wi-Fi. Intenta unirte. Muy bien.
sentences, some of the ideas that you have identified. Say just one. Vamos a avanzar con una entonces. What do you have for us? A ver, voluntarios, volunteers. Let's see who is. Juancito, you're the first one, okay? Go ahead, my friend. Yes, teacher. When I go to cinema next time, I will at night. Mm-hmm. Very nice. And your classmate was? Do you remember? No. Bien, vamos a ver después entonces. Yes, Juancito. ¿Dónde está la posición? No, 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 tu compañero, classmates, partner. Ah, Carly and Verónica. Yo. Okay. Aquí estoy, es que ya me salí. Okay, Carly, Berito and Janet. Okay, Carly. Bye, boy. Bye, boy. Bye, boy. I won't get married until I'm 70. 27. And you are? Sí, 17, no. And you are? Promesa de grupo. Es... 23, almost 23. 23. So, four yes. More years. My birthday is on December 14th. Okay. So, it's almost 23. Le vamos a hacer la despedida soltera, entonces, a Carlos. Promesa de grupo. Es... Bye. Okay, pero va a ser un poco así. Solo advertimos al de la motilla. De la motilla. Ese puede ser antes o puede situaciones ser imaginarias, dijimos. Sí, no, uno nunca sabe lo que pueda pasar. Y la otra que hice fue: I'm going to walk the dogs before I go to bed today. Mm-hmm. Very nice. Mm-hmm. Muy bien, Carly. Y el de la motilla. Okay. Thank you very much. Igual si te malo. Okay, Berito and Janet. Okay, I will work before I eat breakfast tomorrow. Perfect. Monday? Sí, va bien. Mm-hmm. Okay. If I feel fine, perdón, $100, I will buy a new cell phone. Coral. O Nokia. Nokia de los resistentes. Thank you, Janet, please. When I earn a lot of money, I will buy a car. You will buy, okay, very nice. I agree with that. Soy totalmente de acuerdo con eso. Thank you very much. We go with Mauricio and then Carlos. Teacher, no le entendí muy bien. ¿Por qué no captaste? Lo explico? No, okay. Por la música del, de los micros, ya sabes que. Ah, okay. No problem. Okay. Carlos, and then we go with Francisco. Okay. So when I'm 70 years old, I will travel to USA. Okay, very nice. Travel to USA. Frank, and then Silvia. Okay. In case it rains tomorrow, I will take my umbrella. Yeah, very nice. Thank you. Segundo, when I am 70 years old, I will travel the world. Perfect. Travel to the world. Thank you. Silvia, and then we go with Laura. When I see my friend, I will... tell him everything that happened. Very nice. Laura and Elia. Okay, if Laura is not available. Yes, Laura. If I don't study hard, I will fail. Mm-hmm. Okay, thank you. Very good. Elia and then Liz. When I go to cinema next time, I will see Adventure movie. Adventure. Very nice. Yes. Thank you.
Liz and then Flor. Okay, maybe Liz is not ready. Maybe we can go with Flor and then Saul. If I find 100, I will buy a new shoes. Mm-hmm. We'll buy I will buy new shoes. Thank you. Yes. Thank you. Saul, and then we go with Gisela. Okay, Saul. Okay, in case it rains tomorrow, I will take a chocolate cup. Very nice. We go with Gisela and Elizabeth. I will take things easy in case I have a hardship. No sé si así se dice. ¿A qué te refieres? Es que la que dice que en caso de que me duela la cabeza. Headache. Okay. Thank you, Gisela. Liz. No te escuchábamos, yo creo que es que como tienen la cámara apagada, entonces a veces cuando tienen cámara encendida y no se les escucha, les decimos, ¿verdad? Pero cuando no, así bien difícil, entonces. Pero si tienes lista la oración, dínosla. Okay, Liz, te escuchamos. When I see my friend, I will hug him. Okay, thank you. Very nice. Yes, very good sentences. Lo hicieron muy bien, ya ven que no está tan complicado. Carlos, tú me dijiste de tu oración. Creo que sí, ¿verdad? Ah, sí, cuando, sí, lo de los 70 años. Sí, sí. La de los 70, dice. Ok, very nice. Ok, vamos a ver lo siguiente. Las time clauses son las oraciones temporales, podrían ser. Siempre van a utilizar palabras que son adverbios que se refieren al tiempo. Ejemplo, before. Antes, after, después, until, hasta que, as soon as, tan pronto como, o en tanto, tan pronto como o en tanto. Repito, before significa antes. Yo sé que muchos piensan que after significa antes porque se parece, after, antes, pero no. Yo era uno que decía. Ajá, así, sí, nuestro cerebro asocia por las letras. Antes, after, pero no. After significa después, ¿verdad? Until, no until. Until significa hasta. As soon as, ¿verdad? En tanto o tan pronto como. Okay, I will need some of your pronunciation. Maybe we can have some help. ¿Me puede ayudar Mauricio leyendo? Reading. Number one, before. Claro. Before you start. Writing the purchase, no sé cómo se pronuncia. Purchase order. Mm-hmm. You have to check every product. Mm-hmm. Thank you. Okay, Janet, number two, after. After they pay, we can start placing the packages. Packages in the truck. Thank you. Very nice. What about Frank? We are authorized. We are authorized to change item until we check the purchase order. Muy bien. Solo que aquí se dice items o items. Bien raro, ¿verdad? Bien raro porque uno piensa que es items, pero es items or items. Lo demás, muy bien pronunciado, Frank. Thank you. And let's listen to Juancito. Maybe you can help me. As soon as. The last one. La última. Okay, maybe Juan is not ready. So in this case, we're going to listen to some of you. Giselita, tell me, my dear friend. Okay. As soon as we registered the order in our system, you can take it home. Okay. Yes, take it home. Thank you. Ahora, ya que tenemos estos, aquí tenemos antes, before, as soon as, tan pronto como, once,
una vez que, once significa una vez, pero también se entiende aquí como una vez que. Luego, until, hasta. After, ante, después, before, before es antes. Ya se me pegó lo que dije, dice Carlos. Until, hasta, before, antes. Bien, intentemos seleccionar una de estas opciones. Vamos a seleccionar una de estas opciones. Y ustedes me dicen, ¿cuál podría ser? One, two, three, and four. Solo tenemos, vamos a elegir una de las dos opciones en negrita. De las palabras que salen ahí en negrita. Ok, check a look at them. The first. Mm-hmm. What about the first? Podría ser before. Mm-hmm. Ok, yes. Antes. Antes. Before I get a job, antes, ¿verdad? Que llegue al trabajo, tengo que bañarme. No, ¿verdad? Tan pronto como consiga trabajo, tengo que bañarme. No, right. Thank you, Liz. Two, three, and four. Who else? Two, once you pay for the material, se dice, ¿no, verdad? Material. Material. You can start using it. Thank you. Como la canción de Madonna, Material Girl. Ok, thank you. Una vez que pagues por el material, puedes comenzar a usarlo. ¿Verdad? Once. Yo sé que aquí uno piensa que es once, pero es once. Ok, número 3 and 4, thank you. Yo, number three. Vamos. Give change after you know how much the total is. Yeah, ok. Da el cambio después que sepas, ¿verdad? ¿Cuánto es el total? Thank you, Flor. Hey, number four. All the workers can go until they finish their work. Ok, se la ganaste a Marvin. Thank Perdón, you. No escuché. Estaba inspirada, Carly, pensando en la wedding. Vamos a ver, esa boda debe ser propia, debe ser de esas bodas propias, de 3 días. Ok. All the workers can go until they finish the work. Todos los trabajadores se pueden ir, ¿verdad? Hasta que terminen su trabajo. Thank you. ¿Ya se dan cuenta? Estas son las famosas time clauses. Las oraciones que llevan before, after, until, as soon as, once, ¿verdad? Esas son. Ok, we are going to start by this. Describe your ideal job. Nos quedan 20 minutos, así que vamos a escuchar a algunos de ustedes. Let's listen, Carly, and then we go with Marvin. Ok, Carly. Vaya. Solo busco en mi notes. Ok. Sí, lo tenía. Ahí está. I always wanted to be a food engineer and work in customs or in a large restaurant chain as quality control. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Very interesting. Very interesting. I said, yeah, Feliz Carly. Sí. Thank you, Carly. Marvin, and then we go with Juancito. Franco speaking, since I was a child, I want to be a how to say piloto, Darian? Pilot? Mm-hmm. A pilot. Yeah, pilot. I really want to be a pilot. Mm-hmm. And I think this is my ideal job. Because and I you really consider like it is a good idea currently, right? Yeah. Okay. Very nice. Nice one. Good. Why not? Everything is possible. Juancito, and then we go with Gisela. Yes, teacher. Mm-hmm. The one I have with a complex of changes when it requires new technologies or resources they provide them to be at the forefront and do a better job. Yes, if you have the suitable or correct tools
programs and everything that you need, you can do a better and even experimental job to be updated, está actualizado, right? Yes, all right. Okay, thank you, Juancito. Very nice. Gisela, okay. Internet. Okay, my ideal job will be one where I travel the world learning about technology. Mm-hmm. Traveling around the world and learning about technology. Thank you, Gisela. Very nice. Janet, and then we go with Flor. My ideal job would be the job I do. Okay. The one that you have, it's okay for you, right? Congratulations, Janet. Good, good answer. Okay, Florcita, and then we go with Saul. Yes, Flor. To have a company that I manage myself. Nice. You manage yourself. You can be the administrator and the owner. Thank you, Flor. I like that idea. Good one. Saul, and then we go with Liz Sanchez. My ideal job will be I work in technologies with new servers or maybe a relationate. Okay, very nice. Yes, always working with technology, right? And servers, very nice. Liz, and then Veronica. Okay, my dream job will be to be able to play with the WNBA for a team where Diana Taurasi and Brittany Greene play, and our coach is LeBron James and Stephen Curry. And my dream will be to win a MVP ring. I will play for love and fun and earning a salary where I can give to my family without the need for anyone else to work. Well, I guess that it sounds really, really good, Liz. Okay, very nice. I like it. And with working with a lot of stars. Hey, Berito, you go. Hola, hola, me escucha. Yes. Hey, teacher, my ideal job is not to work, but to have money. Yeah, I am already, I am studying for my ideal job is to be a lawyer. Mm-hmm. Very nice, lawyer. Congratulations. I hope you can finish it as soon as possible. Thank you. Thank you, Rita. What about if we listen now to Frank and then Ana Silvia. Frank, are you there? Yes. I don't have one in particular. I am always one of those who work what is within my capacity. But I did dreams of being a commercial aero pilot. Mm-hmm. Very nice. Well, sounds really good. Sounds really good. It's a problem. Someday. Yeah. Thank you. Yes. Okay. Okay. Vamos a ver si escuchamos a Silvia, and then we go with Carlos. Okay. My ideal job will be to work with a foundation that supports children and young people in extreme pobreza. Poverty. Okay. But it want to get ahead with their dreams. Okay, thank you. Very nice. Abigail Alicia dice que tiene el, ¿cómo se llama? Internet un poquito inestable. Carlos. And then Elia, please. Okay, my ideal job would be to work from home. Telecommunicating, customer service, or technician service online
have everything at my disposal without exposing me to go out of the house without being late to work. Very nice, right? Working from home, and after that, well, trying to have success and have everything like very close. Tener todo al alcance, ¿verdad? Muy cerca. Yeah, good idea. What about if we listen Elia and Douglas? Are you there, Elia? Elia? My ideal job is to be able to service people. I thus wish to feel I can contribute and sometimes also myself. Mm-hmm. Thank you. Very nice. Yes. I get that it's really, really necessary. Douglas, are you there? Okay, si Douglas no está por acá, vamos con José Mauricio. Okay. En Laura. Permítame. A ver dónde lo tengo. Pensé que ya lo tenías listo, Mauricio. Ah, sí, sí. My ideal home will be to travel and get to a snow place of tourism. Mm-hmm. Tourism. Tourists interesting that are not so exploring. Mm-hmm. No han sido explorados. Ajá, no explored yet. Very nice, good. Because it could be new for tourism. Thank you, Mauricio. A mí te gusta la vagancia. Yeah, te gusta conocer. To know a lot of places. Very nice. Laura, are you there? My ideal job would be in logistics engineer. Mm-hmm. Logistics engineer, yes, sounds really good. Muy bien, con la canción vamos con Saúl, ¿verdad? Saúl, creo que a ti te correspondía, ¿es así? Sí, sí, sí. Ok, ¿ready? ¿Necesitas tiempo o ya estamos más o menos listos? No, ya está, ya está. Perfect, that's the attitude. Ok, here we go with Saul's song. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Pero darle una revisada. Okay. Okay, here we go. ¿Debe estar la vista? Yes. Okay. My song is of the Joji, Glimpse of Us. She take the wall of my shoulders. If it was ever hard to move, she turned the rain to the rainbow when I was living in the blue. Why if she's so perfect, do I still wish that it was you? Perfect don't mean that it's working. So what that I do? Well. Mm-hmm. Very good. Bueno, para no tardarme mucho, the world, words and news for me, las palabras que yo no conocía y que me interesaron de esta canción serían glimpse, que sería como vislumbrar o recordar. Mm-hmm. Sleeping, que como es desliz, supongo que en una relación era mm-hmm. un desliz. Yes. And contraction is chill, your y you. And present, living, sleeping, y thinking. Mm-hmm. I don't know other words. Okay, other words. Mm-hmm. Savers. Okay, live. Y yo, ese de sleeping es bien interesante, ¿cómo se refiere a eso? Como algo que se desliza. Uh-huh. Sí, es que, bueno, lo que hacía es la canción. Okay. What's the name of this song? Soul? Glimpse of Us. Glimpse of Us. Okay. Joji, or what is the name of this artist or band? ¿La oído, teacher? Joji.
No lo he escuchado. No. A mí me gusta. Es famosa esa canción. Sí. Es reciente. Ah, really? Okay. Bueno, en TikTok y cosas así sacan bastantes cortos sobre esas canciones. Los cortos de la canción, por eso es que bien, bien, ajá. Catchy, es bien pegajosa. Sí. Okay. Glimpse of Us. Well, dice Carlos que pasa en la playlist. Vamos a hacer una playlist colaborativa. Ajá. Ya les compartí ahí. Y era en el grupo de WhatsApp, pues, porque estamos chambeando todo diciembre. Okay. Todo diciembre. Vaya, la terapia están, de diciembre. El grupo del desahogo. Ah, no, ahí va todos los lamentos. Para llorar. Terapias. Para llorar. La terapia. Para llorar. Okay, thank you. So very nice. Okay, okay. Voy a escuchar esta canción. Si dicen que es tan famosa y tan pegajosa. Okay. And we're about to finish, ya estamos por terminar, solo déjenme recordarles que estaba revisando lo de las plataformas y al parecer acá la mayoría ya estaba pues como que solvente, ¿verdad? De las tareas que deben de hacer, de las evaluaciones. Solo tengo acá a Alexandra, no sé si está conectada, Alexandra, si estás available. Hola, teacher, sí, hoy lo termino. Ajá, hoy lo termino. What? Y el final. Solo eso me falta, teacher, pero hoy perfecto. Lo hago, no se preocupe. Excelente. Teacher, una pregunta. La encuesta mañana la llenamos. Sí, la encuesta la vamos a llenar mañana en clase. Okay. Sé que es fácil de llenar, ustedes ya tienen experiencia llenándola, pero como requisito me piden, ¿verdad? Que la llenemos paso a paso acá durante la clase y queda también pues monitoreada. En el sentido de que queda y cuando se sube, pues Insafor ve eso, monitorea eso. ¿Okay? Así que mañana hacemos la durante la clase. De hecho, me dan una hora en específico para que la haga, ¿verdad? Así que eso sería la para mañana la survey. Brenda no se ha conectado. Brenda también necesita. Douglas, no sé si Douglas está por acá. Y al final de la encuesta nos dan un vale de pavo. Sí. Una gift card. Douglas le hace falta. La unidad 4 y la final igual. Y mejorar la. Yo tampoco ¿sí? la he completado. No sé si puedo hasta mañana en la mañana. Vamos a ver quién está aquí. Laura. Laura. Yes. Ah, ya ve la conciencia ahora. Sí, mañana pueden. Ahí va Mauricio, va. Y es que ya ven, salen los pecados. Va, Frank, otro, va, ahí va. En la 19 estoy, la única vaya. Que me falta y sí, el final. Sí, solo les comento para que estemos, digamos, in. Sí, Frank, en tu caso, cabal, el final te faltaba. Ajá, el examen sí. Final. La 19, Frank. Sí. La estoy completando. Y Lauri, también, el final, dime. A mí en el progreso me aparece en el final como todo en gris. Eso no, como le pregunto, o sea, eso no es como el examen final, no. El examen final, ¿y te aparece el ajá. puntaje? ¿Has revisado el puntaje? Sí, es que estoy ahorita en donde dice progreso y están como los ítems de homework 1, 2, 3, 4, y de ahí homework, y de ahí promedio midterm, creo. Y de ahí el final. Entonces, en donde dice final, me aparece todo en gris. No sé si ahí tengo que hacer algo más o por qué me aparece en gris. Liz Sánchez, ahorita te digo. ¿Dónde ven? En las notas. No, Liz, tú ya lo tienes todo completo. Ah, ok. No te preocupes. Okay. Sí, Verónica okay, Lizeth okay. Sánchez, no hay problema ¿sí? contigo. Con okay. quien sí me gustaría, no problem, Liz. Verónica Lizeth Cerna, con ella sí. me haría falta. Verito, ¿estás por ahí? Sí, me falta el, de la 17. Sí, sí, te hace falta la sección 4, ¿verdad? O has hecho una parte, pero te falta lo otro y te falta el final. Sí, sí, hoy lo termino. ¿Verdad? Entonces, sí, perfecto. Entonces, si tienen... Bueno, creo que todo va bastante bien. De hecho, tienen una excelente nota. Los felicito. Van bastante bien. Y los que les hace falta también tienen otras, las notas anteriores las tienen bastante bien, entonces no va a haber ninguna dificultad. Les comento sí, eso porque, sí, Mauricio, dime. Perdón,
Yo con las dos que me hacen falta me he estado dando duro, pero es que no le encuentro la... Tú me mandaste el mensaje, voz. ¿Verdad? No. Ya voy a revisar. Es que hay unos mensajes que no he revisado porque no me quedó tiempo, pero lo voy a hacer y si no, mandarlo en el grupo, ¿verdad? Si te das cuenta, ahí se envían y todo. Voy a intentar hacerlo hoy noche, igual mañana en la mañana, porque sí. Bueno, hoy en la tarde, en el resto del día estuve trabajando porque el fin de semana fue viernes, sábado y domingo, fue súper pesado, entonces no había hecho nada. Sí. Pero sí, logré avanzar en esa parte y hasta la... ya hice el final. Una solo de la 19 que tengo problema con dos, creo. Okay. Vaya, muy bien, pero de lo contrario, en tu caso, Mauricio... Déjame revisar. Ya voy, Carlos. Lo veo. Mauricio. Ah. Sí, pero Mauricio, tú ya tienes completo casi todo. Solo la 4, la sección 4, un par de puntos te falta, ¿no? Porque llevas una muy buena nota. Sí, es que solo dos me hacen falta, que son las que les estaba diciendo que... Perfecto, muy bien. Carlos, dime. Sí, para comprender el cuadro, ahí le mandé en el chat el grupo de aquí. Del Zoom, para que me explique cómo es lo de las gráficas. Ah, vaya, muy bien. Veamos entonces. Veamos acá que tenemos. Que nos aparece. Sí. En tu caso... Carlos, vaya, yo creo que no se ha actualizado muy bien la gráfica, posiblemente, porque sí, llevas una muy buena nota, Carlos. Ah, ok. Sí, llevas solo en la homework 2 y 4 y 3, tienes 96, el resto llevas una excelente nota. Pero acá posiblemente no se ha actualizado. Pero esa es tu nota final, lo que te aparece ahí. Lo que aparece el 99%. 99%. Esa es tu nota final. Sumando todo, que es bastante buena, si te das cuenta. Sí, está bastante bien. Así que, perfecto. Voy a pasar lista y se queda ahora Liz Sánchez. ¿Te quedas, please? Ok. Y pues de allí paso lista. My friends. También la canción, Liz, te tocaría mañana. Sí. Goat, mañana. Fíjese que mañana salgo a las 8 de la noche del trabajo. Vaya. O sea, no sé si venga a tiempo. O sea, porque no usualmente mañana sí vengo como solo de oyente. Vaya, si no, también ya te voy a explicar ahorita, ¿verdad? En la sesión. Ok, no hay problema. Abela Denison, sí, sé que tenía dificultades, no hay problema, aquí te pongo, ¿verdad? Asistencia. Abigail Elizabeth, hello there. Hi. Alexandra Michelle, Abby tiene problemas con internet. Thank you, Alexandra. Silvia. Present teacher. Carlos, thank you very much. Present teacher. Ok, Douglas, que no se conectó, creo. Elia, hi. Present. Thank you, Florcita. Frank. Good night. Good night, Flor. Good night. Frank. Good night, Gisela. Good night, teacher. Good night, Mauricio. Present. Thank you, Juancito. Present, teacher. Nice. Good night, Carly. Present. Bye. Laura. Good night. Good night, Marvin. Janet. I'm here. Okay, good. Present, teacher. Thank you, Saul. Liz Sanchez. Present, good night. And present. Berito. Okay, my friends. Bye. Mañana, última clase. Everything okay. So, see you tomorrow. Lo veo mañana. My friends. See you tomorrow. Good night. Descanse. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Ok, Liz, me comentas que mañana sales tarde, ¿verdad? Sí, mañana salgo como a las 8:15, entonces usualmente vengo a la casa tipo como 9:30, 9:40. Vaya, así. Si gustas podemos hacer algo, tú prepara la canción.
Y usualmente las últimas sesiones, las últimas clases, nos lleva bastante tiempo por la encuesta. Ah, ok. Ajá, mi clase con respecto a contenidos no la logro desarrollar. Ok. Porque hay varios ejercicios que ahí siempre se me quedan, entonces yo trato de acortarla. Sí, entonces, ¿cómo? Si en caso tú no alcanzas a conectarte, digamos, con suficiente tiempo, uh-huh, así para que tú presentes la canción, no te preocupes, ¿ok? Okay. Porque yo tengo bastante contenido ahí que todavía hoy me faltó un par de ejercicios, los voy a sumar para mañana, así que si no alcanzas, no te preocupes, ¿ok? Ok, de acuerdo. Muy bien, ¿tienes dudas, preguntas con respecto a alguna estructura gramatical, vocabulario, conversaciones que consideres un tanto confusas? Fíjese que yo creo que ahorita en las clases todo bien, teacher. Lo que sí me ha costado es la plataforma. Porque fíjese que incluso, no sé si puedo, o sea, hablar de eso, ¿sí? Puedes, pero no se puede compartir pantalla ni nada con respecto a la plataforma, ¿verdad? Sí. Pero sí, o me puedes mandar capturas de algo que tú no entiendas o algo así. Ok. Ok, se la voy a mandar porque fíjese que incluso Carly, ella me estuvo ayudando en un par de ocasiones de que yo pedí ayuda en el grupo y yo ponía las mismas respuestas que ella y a mí me seguía tirando como malas las respuestas. Entonces, me falta como ponderación en la Homework 4, entonces... O sea, me falta ponderación, pues, por esas que, ¿cómo se llama? Que tengo ahí pendientes. Entonces, no sé, tal vez me podría ayudar con eso. Vaya, si me las puedes enviar ahorita. Ahorita. Lo que tienes ahí es, necesito que me digas la sección. Que, unidad 4, ¿verdad? Sí, unidad 4. La tarea 19. Ahorita. A veces... Incluso se pueden copiar las preguntas y al y momento pegarla, de pegarlas, ¿no? Lo que pasa es que a veces al momento de pegarlas se da un doble de espacio al inicio. Suele pasar, suele. Okay. ¿Qué número es 19? ¿La 319? Sí. Ok. 19. Ok, veamos acá. 3, 4 y 5, ¿verdad? Tienen dificultades. Desde la 2, porque fíjese que yo desde la 2 pongo My son burns the food is he cooks alone. Y me sale como mala. Pero cooks alone es... Uh-huh. Es con un punto final. He intentado con un punto. Pero es exactamente así como se le acabo de decir. Es exactamente como te la acabo de enviar acá en el chat de Zoom. Ok. Revisa. Uh-huh. Uh-huh. Intenta ahorita. Ay, no me ha caído nada. En Zoom. Chat de Zoom. Ay, perdón. No, perdón. No de WhatsApp. Uh-huh. Okay. Revisa. Vaya. Te voy a enviar las opciones y... Intenta y tú me dices, sí. Ten cuidado con el doble espacio al inicio, ¿verdad? El espacio entre palabras y el punto final. Ok. Thank you.
¿Cómo vas, Liz? Prueba con una. Ajá, prueba. Okay. Ah, bueno, oh, no, inténtalas. Toma tu tiempo. Aquí te, okay, te las estoy enviando. ¿Ya las viste, verdad? Sí, ajá. Perfecto. Uh-huh. Adelante, intenta. Listo, y sí, ya me aparece todo bien. Ok. Créeme, anteriormente tú no habías estado con, ¿cómo se llama? Con los cursos de inglés para el trabajo, Liz. Fíjese que el año pasado, después de la pandemia justamente, uh-huh, estuve estudiando quizás como un mes y medio, casi dos meses, pero me quitaron el permiso del trabajo, entonces ya no pude seguir. Sí, pero no estuviste con inglés corporativo, ¿verdad? Sí, cómo no, pero hace como años. Uh-huh. Ya, realmente, la plataforma es muy amigable, tiene sus ventajas, pero también hay ciertas cosas que todavía se tienen que mejorar. A veces también, pues, tiene que ver mucho el doble espaciado, el punto que va, la apóstrofe, mayúsculas. Entonces, tengo que estar pendiente, ¿verdad, Liz? Okay. Pero espero que las clases te hayan parecido bien. Sé que dificultades a veces con los horarios, yo entiendo. Trato de adaptarme, pero si la has pasado bien, pues me alegra y si has aprendido todavía mucho mejor. No, de verdad, coach, gracias por la paciencia. Y no, yo personalmente soy bien preguntona. Yo si algo no está bien, yo me quedo en la luna, yo rapidito pregunto. Así debes de ser, ¿verdad? No te quedes con la duda, siempre estamos nosotros para aclarar cualquier duda. Y si no tenemos una respuesta muy certera, consultamos a nuestros superiores, ¿verdad? De eso se trata, facilitar todo. Sí, así que un gusto, Liz, ¿verdad? Un gusto, así teacher. Que, ¿verdad? Nos vemos mañana, que es la última clase. Sí, primero Dios. No sé a qué hora voy a hacer la encuesta, me van a dar la hora. Okay. Si no llegas a tiempo, puedes hacerlo después, aunque me gustaría que la hicieras junto a la clase. Junto con la clase. Porque sí, hay ciertos detalles, ciertas fechas, y solo se permite hacerlo una vez. Entonces, la vamos haciendo lenta, ¿verdad? Okay. No sé si tú vienes manejando o vienes en carro con alguien. No, vengo en micro. Ajá, sí. Entonces es un tanto difícil. Pero vamos a ver si a qué hora lo podemos hacer y para que lo haga junto. Y si no, pues después ves el video para que no haya ningún problema. Sí. Feliz. De acuerdo, teacher. Muchísimas gracias. Perfecto, Liz. Te cuidas mucho. Nos vemos mañana. Bueno, hasta mañana. Bendiciones. Bye, bye. Chao. Igualmente.